dotaron también con 600.000 euros a las ayudas urgentes para poder pagar recibos pendientes, atrasados, e evitar así los cortes de luz. La Red Europea de Loita contra la Pobreza estima, fai una semana que sacó un informe, que en Galicia hay en torno a 700.000 personas en riesgo de pobreza. Bueno, pues la realidad es que en 2016 solo 2.200 personas solicitaron o tique eléctrico e 1.000 personas a las ayudas urgentes para evitar los cortes de luz. Más de 80% de orzamento quedó sin ejecutar. Ustedes después lo gastaron, según parece, en iluminar a Ciudad de la Cultura. Usted aquí no pleno dejó claro que evidentemente esto no era normal, que si había 700.000 personas en riesgo de pobreza, energética, que solo pedirán 2.200 o ticket en 1.000, y reconoció que a lo mejor o problema era de tramitación, de condiciones, y que todo eso se iba a solucionar y que se iban a ampliar las características de da orden para que pudiera tener una amplitud de moito mayor y que moita gente. Bueno, la realidad es que publicaron a orden de 2017 y no cambiaron ni una coma. Bueno, sí, cambiaron una coma. En vez de mejorar a posibilidad de que asente acceder a estas ayudas, pusieron una coma que supone reducir o 56% o orzamento de 2016. ¿Cómo es posible que en vez de dedicar una hora o dos o su equipo a hacer una orden mucho más aceitada, o que fan directamente como asente no me pide a quitar o dinero? Sabiendo, como ustedes han reconocido aquí, que asente no me pedía, porque a tramitación exclusivamente electrónica, a xente que no ten para pagar o recibo de luz. Es verdad que después se di, se podrá hacer una presentación telemática asistida por un funcionario, que tiene que ser de una delegación de la Consejería de Industria. O sea, que una pensionista do barco de Valdeorras, para conseguir una ayuda de en torno a 200, 250 euros, tiene que trasladarse a Ourense para que un funcionario le tramite ayuda de manera telemática asistida. E si no lo quieren los señores diputados y señoras diputadas, entren en la página de ticket eléctrico a ver si ustedes mismos, gente con un cierto nivel de conocimiento tecnológico, pasan de la primera página. Es prácticamente imposible para alguna persona que esté muy dotada en técnicas de gestión electrónica pasar solo de la primera página. Bueno, pues esta es la realidad. La solución parece que fue reducir el orzamento, en vez de mejorar las concesiones, en vez de que la tramitación fuera a través de los servicios sociales. Gracias, ¿qué es normal Casal, en este tipo gracias, de asuntos? Gracias, señor Casal. Gracias. Teniendo en cuenta esto, terminó su tiempo. Gracias, está entendida ya, porque va sobre el ticket eléctrico. Sí, 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 entendí nuevo. Entendí nuevo. No, perdón, yo tengo que gestionar el tiempo de todos. Usted gestiona seu, pero yo tengo que gestionar el de todos. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Este es el complejo del asunto. Claro. Entonces, respuesta del consejero de...